a tres caídas sin límite de tiempo. Por el bando rudo, un flamígero y musculoso dorado, ¡el Supremo! Llevando como pareja al frenético rudo y expansivo calibre 45, ¡Hombre Bala! En la esquina contraria, los cadetes del espacio, portentosos, de pulcra técnica y hábil manejo sobre el cuadrilátero, los hermanos Solar primero y Solar segundo. Y abre la función refiriendo otro de los discípulos de la Academia Davis, Pepe Trejo, el simpático quesero. Podía faltar el hombre con mirada de águila, catedrático de referees y además predilecto de los rudos, aunque muy poco favorito del público coliseíno, el que sigue siendo el rey, el gran David. Galavisión, Televisa presenta para ustedes la mejor lucha libre del mundo. Desde la vieja y monumental, histórica Arena Coliseo. Solar primero, Solar segundo, contra el hombre bala y el Supremo. Adelante, Miguelito Linares, bienvenido. Gracias, Mago, muy amable. Aquí estamos, amigos de Televisa y de la supercadena Galavisión, instalados en este embudo coliseíno de Perú 77. El saludo cordial para todos ustedes. Vamos a presentarles, como ya es costumbre, un estupendo cartel de lucha libre. Aquí tenemos para ustedes esta lucha de parejas, lucha en relevos sencillos. Aparece el hombre bala. En la esquina ruda está el Supremo. Ahí está Solar segundo. Hoy la presentación de los hermanos Solar, este es el segundo, originarios de Zacualco de Torres, allá en Jalisco. Técnicos muy brillantes y lo que son las cosas como pareja, no han rendido lo que siempre se ha esperado de ellos. Por lo general siempre lucha cada uno por su lado y en raras ocasiones es posible verlos juntos. Hoy tenemos ese privilegio. Son, eso sí, luchadores muy técnicos. Este Solar segundo aparece ahí, que lo llevó el hombre bala en ese derribe. Estamos, amigos, llevándoles la primera caída. Es a dos de tres sin límite de tiempo. Un candado al cuerpo ahí de Solar segundo, el martillo. Esta es la salida precisamente, el candado volador. Bien ahí, perfectamente aplicando la contrallave Solar segundo para eliminar a este luchador, el hombre bala. Un estupendo cartel para ustedes, amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión, en este que es el fantástico mundo de la lucha libre. Sueños y fantasías que se convierten en realidades. Derribe japonés ahí de el hombre bala, lo proyecta contra las cuerdas. Se sale bien ahí Solar segundo. Se llevó en ese derriba al hombre bala y lo saca del cuadrilátero. Tenemos ahora el relevo. Aparece Solar primero. Este Solar que ha sido ya monarca y fue campeón de peso medio. Solar primero. Este es el Supremo, ex campeón de peso welter. Ahí tenemos a este luchador, el Supremo. Hombre que gusta también del físico-culturismo. Salió precisamente de esas filas e ingresó a este fantástico mundo de la lucha libre. Algunos años ya de trabajar de este luchador, el Supremo. Tiene ya bastante lona recorrida. Pero ustedes la fortaleza de estos hombres. Ahí está aplicando bien ese martillo. A
aparece el Supremo castigando a Solar primero. Se lo lleva a Solar primero a la lona, castiga la pierna izquierda del Supremo. Hasta el momento están luchando técnico, están luchando a ras de lona. En la esquina de los rudos aparece el hombre bala, la expectativa. Este luchador Solar primero, que al inicio de su carrera recibiera un gran apoyo de René Guajardo, allá en el norte de la República Mexicana. Un gran apoyo también del solitario, que en paz descanse. Renato Torres también fue muy importante del principio de la carrera de este luchador Solar primero. Este es el hombre bala. Ahí está castigando por esta cruceta el Supremo. A la expectativa, Pepe Trejo, el referee en turno, y Gran Davis. Vean ustedes la cruceta que aplica ahí el Supremo contra Solar primero. Justo para salirse el candado a la cabeza. Sin embargo, el Supremo es muy hábil, se lo lleva nuevamente. Cambia ahora la decoración. Ahí tenemos a Solar primero castigando el brazo izquierdo del Supremo. Un candado ahí al brazo por parte de Solar primero contra el Supremo. Vamos a ver cuánto dura el encanto, porque ya sabemos, conocemos bastante al hombre bala y al Supremo. Son luchadores que gustan de las rudezas. Son auténticas fieras del cuadrilátero. Aquí está saliéndose bien Solar primero. Castiga ahí con esa tijera, corta una presa de muñeca al brazo del Supremo. Toque de espaldas que intenta el Supremo, nada. La presa de muñeca, ahí está el tirante. Vean ustedes, una tijera también por parte de Solar primero. Como siempre, como ya es costumbre, una excelente entrada en esta Arena Coliseo de Perú 77. Aparece ahí Solar primero frente al Supremo. El candado, ahí está, el derribe, se lo lleva la lona. Aprieta fuerte ahí Solar primero. Algunos gritos desde las alturas apoyando, claro, a Solar primero. La cruceta de Solar contra el Supremo. Aquí aparece el castigo fuerte de Solar, el candado, para salirse bien ahí el Supremo. Vean ustedes, martillo al brazo. El derribe y se lo lleva Solar primero. Algunos aplausos ya poco a poco, calentando el ambiente aquí en Perú 77. Equipos llamativos de estos luchadores. El Supremo todo en dorado. En dorado y naranja, Solar primero. Un hombre que brilla con luz propia, este Solar. Para ustedes, hay una especie de estaca. El puente perfecto que hace ahí el Supremo para evitar el toque de espaldas. Además, castigando el brazo izquierdo del Supremo, una presa ahí de muñeca. Vean cómo está apretando fuerte. Una toma excelente para apreciar todo lo que sucede en este fantástico mundo de la lucha libre. Estamos viendo una lucha técnica hasta el momento. Se han enfrascado en este duelo Solar primero contra el Supremo. Ahí tenemos al Supremo castigando la pierna derecha de Solar primero. No afloja en ese castigo. Una cruceta ahora castiga también la cintura de su rival, el Supremo. Pepe Trejo muy atento, el hombre bala también. Aquí aparece en la esquina de los rudos el toque de espaldas que intenta Solar primero, pero es muy temprano. Las patadas voladoras. Dio la impresión de que se desesperaba ahí Solar primero. Hombre que gusta también de la lucha aérea, se molesta ahí con Gran Davis, dice que le estorbó Gran Davis, intentó volar Solar primero. Y nada, el conteo de los 20 segundos reglamentarios. Sobre los rudos aparece Solar segundo. Aquí se va a la segunda cuerda haciendo gala de sus acrobacias ahí el hombre bala. Uno de los bucareros. Látigo ahí sobre Solar segundo.
esquivando ahí ese castigo el hombre bala. Ahí está el derribe contra el hombre bala por parte de Solar. Segundo, empieza la filigrana de estos luchadores. Ha cambiado el ritmo en esta lucha, en esta primera caída. Un poco más rápido si se escuchan los aplausos en esta arena Coliseo. Aparece Solar primero. Ahí está el derribe contra el Supremo. Lo proyecta contra las cuerdas. El tackle por parte de Solar contra el Supremo. El toque de espalda, se sale bien Solar primero, las patadas. Allá por 1981, campeón nacional medio, este hombre, Solar primero. Desenmascaró al doctor O'Borman. Solar primero, Solar segundo, desenmascaró al enfermero Junior. Seguramente que ustedes recuerdan aquellas luchas de Solar segundo contra el enfermero Junior y de Solar primero, este hombre que aparece aquí contra O'Borman. El tope volador ahí de Solar primero contra el hombre bala. Aquí los tenemos en el juego de cuerdas, una pasada de frente en todo lo alto del hombre bala, fallando ahí. Aprovecha Solar primero para el toque de espaldas, nada. Una quebradora, no, tiene una quebradora. En algún momento pensamos que iba a aplicar la quebradora de espaldas en todo lo alto. Vean, aquí está la quebradora, aparece Solar segundo. Frente al Supremo, las patadas voladoras. Las repite Solar segundo. Aquí tenemos este castigo, se lo lleva el toque de espaldas. 2 segundos, 3, fuera. Ha quedado fuera ya el Supremo con este toque de espaldas. Se lo llevó perfectamente Solar segundo. Con quebradora Solar primero se hizo cargo del hombre bala. Una primera caída que se la han anotado de esta manera los técnicos. Aquí aparecen precisamente los hermanos Solar, originarios de Zacualco de Torres, allá en el estado de Jalisco. Aquí tenemos para ustedes, amigos de Televisa y de la supercadena Galavisión, la baja de la repetición. Pero ustedes, la quebradora de Solar primero. Entra Solar segundo contra el Supremo. Las patadas voladoras y se lo va a llevar al toque de espaldas. Vean ustedes la evolución perfecta. Esto es creatividad dentro del mundo de la lucha libre. El toque de espaldas de Solar segundo contra el Supremo. ¡Fuera! Aquí tenemos para ustedes, amigos de Televisa, otro ángulo. Vamos a vivir nuevamente la emoción de esta primera caída. La quebradora con una mano. Vean ustedes haciendo gala de poderío, de fuerza. Ahí Solar primero, aparece Solar segundo. Por estas patadas voladoras, le repite la dosis al Supremo y se lo llevaba al toque de espaldas. Suena ya el silbato para lo que será la segunda caída. Vamos a escuchar la crónica. Directo desde nuestro México, llega hasta su pantalla la diversión, el entretenimiento y la música en un estupendo programa, Mala Noche No, conducido por Verónica Castro, que con su invitado de esta noche, Rigo Tobar, le hará pasar una tropicalísima velada. Rigo Tobar y Verónica Castro lo esperan este domingo en punto de las 9 de la noche Pacífico, 11 Centro y 12 Este, por el Canal de las Estrellas. Y te ves al espejo y te sientes ya viejo. El Canal de las Estrellas le da las buenas noches con magníficas películas que le brindan un momento de diversión a usted y a todos sus seres queridos en su cine mexicano segunda función. Iniciamos el lunes con una interesante película, A Media Luz los Tres, con Arturo de Córdoba, Lilia Prado y un elenco impresionante. El martes tenemos la cinta Escapulario, con Enrique Lizalde y Enrique Aguilar. El miércoles, una historia de amor singular en La Tienda de la Esquina, con Víctor Manuel Mendoza y Bárbara Gil. El jueves, la bravura de los hombres la veremos en la cinta Allá en el Bajío, con el actor internacional Pedro Armendáriz y Raúl de Anda. El viernes, tenemos la vida despiadada de una mujer en la película La Mujer Sin Alma, con la doña del cine mexicano, María Félix y don Fernando Soler. Pase una velada divertida, porque el Canal de las Estrellas lo invita a las 9:30 de la noche Pacífico, 11:30 Centro y 12:30 Este.
Gracias, mi amor. Felicidades, mamá. Gracias, hija. Felicidades, mamá. Gracias, hija. Y felicidades a ustedes en el Día de la Madre. Este 13 de mayo, felicidades a todas las madres. Les desea el Canal de las Estrellas. Para el Vago Septier, adelante, Vago. Gracias, Miguelito Linares. Vamos a la segunda caída. ¡Qué grande es ver a los Solar! Solar primero y Solar segundo. Mucha categoría. Y desde luego el hombre bala y el supremo. Digna estrella, pues, de cualquier arena del mundo. Se lo lleva con la Jane. Las patadas voladoras. ¡Qué grandes son! Enormes luchadores estos enmascarados. Enloquecen a la multitud. Y el conteo para los rudos. Y usted que alarde de Solar. Allá viene su hermano para enfrentarse contra el Supremo. Son tan parecidos, se habla de que son hermanos gemelos los Solares, pero parece que la segunda caída se va del otro lado. Este Solar primero se quedó corto en las patadas. Se prepara para volar. Bueno, cuando un luchador se prepara para volar, sudamos frío. Hemos visto tantos accidentes, tantas fracturas. Terminar la vía de luchadores, pero por fortuna no voló. Este duelo va a ser hermoso. A la carga. El toque de espaldas no pudo ser. A la lona. Candado. Algo de lucha grecorromana y la tomo en... No, iba a ser la tomo en ague. Hay el peligro de la espalda plana y tuvo que aflojar la llave inmediatamente. Y ahora, el crotch. Quieren ganar en dos caídas consecutivas. Los hermanos misteriosos, el Solar primero y el segundo. Este es el segundo. Es el más bajito de estatura. Pero no mucho. ¿Cómo se parecen? Mucho se parecen. El Supremo quiere pactar. Vamos a ver si nos recreamos con algo de lucha técnica, científica. Porque el Supremo puede luchar en cualquier terreno. Ahí es el límite de la lucha limpia. El suplé. El que aplica suplé es luchador de primera fila. Toque de espaldas olímpico. Uno, dos. Y se le zafó. Uno, dos, tres. Ahora sí. Lo prendieron ahora sí. Bueno, ve con tristeza a su hermano rodar para abajo del ring. Candado contra el hombre bala. El hombre de los tatuajes. La vuelta española. Las patadas voladoras. Qué grandes son los luchadores mexicanos. Una desnucadora. Uno, dos y tres segundos. Era muy difícil. A pesar de que son formidables,
Solar primero y Solar segundo, que ganara en dos caídas consecutivas. Pero va a ser muy interesante ver la tercera caída. Ahí están los vencedores. Pues realmente no hubo rudezas. Llevaron la lucha hasta el límite justo, donde empieza ya el luchador rudo y donde termina el luchador limpio. Aquí tenemos la repetición. A la lona. Aquí se le zafó. Ve hasta los músculos cómo se crispan. Además tenía una tijera corta. El gran Davis, viendo la espalda plana. Ahora sí. Lo prendieron para los 3 segundos. Televisa lleva para ustedes la mejor lucha libre del mundo. Amigos de la super cadena Galavisión, aquí tenemos otro ángulo. Esta es la magia de la repetición. La lucha está empatada a una caída por bando. Vamos a vivir nuevamente la parte culminante de esta segunda caída. Vean ustedes el suple. Preciosa ejecución por parte del Supremo. Aquí lo prende para llevárselo al toque de espaldas. Bien ese toque de espaldas, alcanzó a zafar ahí Solar. Vean ustedes, efectivamente es la parte culminante de esta segunda caída. Ahí el Supremo tiene que sujetar fuerte a Solar para el toque de espaldas, 3 palmadas y fuera. Estos son los triunfadores, el Supremo y el Hombre Bala. Todavía quedaba ahí Solar primero. Vean ustedes a este hombre originario de Zacualco de Torres, allá en Jalisco. Este es el hombre de la experiencia de los hermanos Solar. Son muchos años ya sobre el cuadrilátero, una pasada en todo lo alto. Y va por él, el Hombre Bala, patadas voladoras ahí contra Solar primero. Se queda corto en esas patadas voladoras el Hombre Bala, pero vean ustedes la desducadora que le aplica ahí el Hombre Bala para el toque de espaldas, 3 palmadas, apoya bien ahí el Supremo y quedaba liquidado Solar primero. Los referees, Grand Davis y el Quesero. Suena el silbato. Expectación grande para la tercera caída. Adelante. El brillante locutor, el querido colega doctor Alfonso Morales. Adelante. Gracias, mi querido Marqués. Bien, señoras y señores, nos vamos a lo que será esta tercera caída, donde aparece el de la dinastía de los Verdugos, de la dinastía de los Morgan. Es el Hombre Bala que el día de hoy, como ya lo apuntó el Marqués de Querétaro con mucho acierto, la espectacularidad corre a nombre de los jóvenes jaliscienses. Vean esta catapulta extraordinaria, pero catapulta con mortal. Ustedes pueden identificar a Solar primero. Es el más novicio de la constelación. Porque hay que recordar que Solar segundo ya fue campeón mundial. El primero ya fue campeón mundial y Solar segundo. Vean este martillo, como en este gran acercamiento del equipo técnico de la super cadena Galavisión y de Televisa, que el día de hoy dirige Luis Cabrera. Vean cómo ahora ya está brillando. Es verdaderamente estelar y aquí se puede apreciar el esfuerzo, la deshidratación a la que son sometidos los luchadores en este concierto de martillos, castigando al hombro izquierdo en este acercamiento. Vean cómo la palma de la mano está apretando exactamente en el hombro y vuelve a repetir color y número. El martillo siempre será uno de los castigos que pocos luchadores puedan zafarse, pocos. Pero aquí hay una innovación, el martillo, y cuando quiere salir Supremo, un hombre que también ya sabe lo que es ser soberano universal. Al fondo se puede apreciar al gran Davis y en el ángulo superior derecho al Quesero Trejo. Un hombre de zapatilla blanca
Esta es una toma bellísima. No lo deja salir. Vean cómo sujeta con el hueco popitrio y el acercamiento exactamente a la muñeca izquierda. Ahora le está aplicando ahí una palanca. Esto no es un 4 al brazo. Y vean cómo a base de habilidad de fuerza está rompiendo de costado. Lo está llevando. Aquí se puede apreciar el fundamento interesante de los luchadores mexicanos. Dice que de los primeros grandes maestros de la lucha libre profesional de nuestro país, el inmenso Eduardo Hernández, mejor conocido como el Dientes Hernández, que fue verdaderamente estelar, pasando después con el enorme maestro Raúl el Cabezón Romero, el gran profe, y vuelve a insistir con ese castigo sobre el hombro izquierdo del Supremo, el hombre de del norte de la República Mexicana. Y aquí se puede apreciar la forma en que están sometiendo, haciendo lucha de dominio para ir a la palanca de Marcus, del enorme Jerry Marcus, que así lo saca por el frente. El Marqués de Querétaro recuerda cuando llegó a México este Solar II, un joven dedicado, un joven entregado con una enorme dedicación a la práctica de la lucha libre, y esta es la única fórmula para obtener éxito: dedicarse a lo que es su actividad. Este Solar primero aquí está castigando, véanlo ustedes, el hombre que fue campeón mundial de peso welter versión WWF y que tiene una enorme cartel allá en Ciudad Juárez, en el inmenso estado de Chihuahua. Y ahora ahí la palma de la mano derecha directa al mentón de Solar primero. Esta es la cara del hombre bala, que no sabe qué es lo que sucede, si meterse o no. Pero esta es la forma. Nos vamos ahora con Solar segundo. Las patadas voladoras. Este Solar primero, quien no recuerda sus confrontaciones al lado del Chaparro de Oro Superastro. Y ahora dispónganse ustedes a ver, amigos, desde amigos de Televisa de la República Mexicana, un duelo que puede carburar. El hombre bala hoy estrenando equipo y se quitó el joven jalisciense. Y van al juego de cuerdas, cuando ahí lo está sacando. Ahí va a los tensores, el reguilete dilatado. El reguilete dilatado para Quebrador, y la gente le está pidiendo otra. Le aplica candado al cuello. Va al juego de cuerdas, pasando de frente para hacer ahí la clásica rana, y vuelve a ratificar esa rana que ha sufrido innovaciones. Esto será bellísimo. Se equivocó bala para que lo planchen. Lo está planchando Solar primero, Solar segundo. Está la expectativa. El tope al pecho del hombre bala, el hombre que se crió en un cabuz de circo. Las patadas voladoras, y va a volar. Extraordinario, y sobre su hermano. Ese pasillo es el central que da acceso al pórtico de esta Arena Coliseo, fundada en el 43. Las Candilejas lo lleva para hacer un suple. El sentón a la René Guajardo, al de Villa Mainero. Y señoras y señores,
Una lucha que ha tenido un desarrollo normal, pero un final verdaderamente controvertido, porque los dominadores eran los hermanos Solares, los Solares de Guadalajara, Jalisco. Si ustedes no disponen otra cosa, vámonos a lo que es la repetición. Vean la preparación, cómo lleva ya la proyección y la fuerza. Ahí está volando acertadamente el hombre bala, se quitó. Al hermano lo chocó contra el pecho. El hermano lo llevó y se estrelló contra el concreto frío. Este vuelo es siempre suicida. ¿Y quién no recuerda el enmascarado de plata, el santo y sus topes suicidas? Regresamos en vivo para recordarles que por Televisa está la mejor lucha libre del mundo. Claro que sí, aquí estamos, amigos de Galavisión, en esta que es la magia de la super repetición. Vean ustedes aquí una rana que intenta Solar segundo contra el Supremo. Aquí están candados a la cabeza de los hermanos Solar. Vean ustedes la evolución. Estamos recordando aquella tercia fenomenal de la que formó parte Solar primero, junto con Superastro y con Ultraman, los famosos cadetes del espacio. Así eran conocidos Ultraman, Superastro y este Solar primero, aplicando ahí un tope contra el hombre bala. Hacia afuera del cuadrilátero, una salida de bandera que le aplica el hombre bala a Solar primero. Este Solar segundo, las patadas voladoras. Y aquí va a volar Solar segundo en este tope suicida entre segunda y tercera. Hacia afuera del cuadrilátero se quita el hombre bala, chocando los hermanos Solar en uno de los pasillos de esta arena Coliseo. Vaya lance suicida, uno nunca sabe qué va a suceder después de un vuelo de esta naturaleza. Hombres que se entregan totalmente en cada salida, en cada lucha, al suple. Por parte del hombre bala, sentó a la Guajardo del Supremo contra Solar segundo. Afuera del cuadrilátero, en muy malas condiciones, Solar primero, nada puede hacer. Bueno, lo nuevo en Los Ángeles es Videocentro, el lugar para comprar películas, videos musicales, discos cassettes, discos compactos. Tenemos, fíjense ustedes, a la India María, Vicente Fernández, Vaya. Lleves este paquete de risa para toda la familia. Milagro en el Circo con Cepillín y Don Ratón y Don Ratero con Chespirito por solo $29.95. Estamos en el 1107 West Whittier Boulevard en Montebello y, como dicen los vecinos, bien vale la pena el viajecito. Videocentro. ¿Sherwood Supreme, Carlitos? Sí, la mejor, para que todo vaya perfecto. Cita con María, ¿eh? Importantísima. A ver, cuéntame. Te cuento luego si todo sale bien. ¿Casarte conmigo? ¡Pedro! ¡Dijo que sí! Chevron, siempre con usted. El demoledor de grasa es el tratamiento de más éxito y eficaz para eliminar la celulitis. Escuchen estos testimonios no requeridos. Eloisa, traté todo para recuperar mi figura después que tuve mi último bebé. Y el demoledor de grasa fue lo que realmente me ayudó. Susana, ninguna otra dieta jamás me había ayudado a borrar mis llantitas de gordura como el demoledor de grasa. El demoledor de grasa es el tratamiento más exitoso en la historia para la celulitis. Todo lo que tiene que hacer es aplicarse el poderoso demoledor de grasa directamente en todas esas áreas difíciles de rebajar. Si está cansada de esas pequeñas bolsas de grasa que significan celulitis, y si usted quiere realmente ser bella, comience a usar el demoledor de grasa hoy. Llame gratis al 1-800-554-4101. 1-800-554-4101. 1-800-554-4101. El canal de las estrellas le da las buenas noches con magníficas películas que le brindan un momento de diversión a usted y a todos sus seres queridos en su cine mexicano segunda función. Iniciamos el lunes con una interesante película, A Media Luz los Tres, con Arturo de Córdoba, Lilia Prado y un elenco impresionante.
El martes tenemos la cinta Escapulario, con Enrique Lizalde y Enrique Aguilar. El miércoles, una historia de amor singular en La Tienda de la Esquina, con Víctor Manuel Mendoza y Bárbara Gil. El jueves, la bravura de los hombres la veremos en la cinta Allá en el Bajío, con el actor internacional Pedro Armendáriz y Raúl de Ambra. El viernes, tenemos la vida despiadada de una mujer en la película La Mujer sin Alma, con la doña del cine mexicano, María Félix y don Fernando Soler. Pase una velada divertida, porque el Canal de las Estrellas lo invita a las 9:30 de la noche Pacífico, 11:30 Centro y 12:30 Este. Internacional, una lucha de alarido. Lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, y la dedicación, el campeón nacional medio, el Dandy. Refulgente, aerodinámico y con velocidad de turbo, el rudo técnico número 1 de México, el Satánico. Lucha libre, el polifacético Emilio Charles Jr. En la esquina contraria y en pleno desafío, el alado autóctono, atleta con corona, el Laurel, campeón mundial medio y campeón de parejas, el Ángel Azteca. Como una evocación de un continente, el gigante de los cuadriláteros, Atlantis. Capitaneados por el suicida de la técnica, Javier Monarca Cruz. La presentación y se ha puesto la cosa muy peligrosa para el anunciador, porque empezaba ya la lucha antes de lo anunciado. Atlantis, el Ángel Azteca y Javier Cruz para enfrentarse al Satánico, al Dandy y a Emilio Charles. Aquí está el silbatazo. Adelante, Miguelito Linares. Gracias, Mago, muy amable. Aquí estamos, amigos, en esta lucha que promete grandes emociones. ¿Qué va a suceder aquí? ¿Qué va a suceder aquí? Porque tenemos por un lado a Emilio Charles Jr. Rudo, que se ha asociado en esta ocasión con el Satánico y con el Dandy. Aquí está precisamente el Dandy en su gran pique contra el Ángel Azteca. Vamos a ver qué tanto se entiende Emilio con el Dandy y con el Satánico. Aquí aparece el Dandy, Roberto Gutiérrez, castigando al Ángel Azteca. Este Ángel Azteca ha nacido en Ciudad Lerdo, Durango, pero muy ligado al estado de Coahuila. El Ángel Azteca, doble Monarca. Ahí está castigando. Un codazo allá a la nuca por parte del Ángel. Lo proyecta contra las cuerdas. Los compañeros del Ángel, Javier Cruz y Atlantis. Qué mejor que Atlantis, su gran pareja. Son monarcas nacionales de parejas, muy bien complementados con Javier el Monarca Cruz. Han hecho causa común Satánico, el Dandy y Emilio contra el Ángel Azteca. Hay pica y una vieja rivalidad. Aquí está el medio cangrejo. Se duele bastante el Ángel Azteca en este castigo. Un medio cangrejo aplicado ahí por el Dandy. Cambia ahora el Dandy. Una tijera corta, aprieta fuerte ahí. Ahí está en el refugio de las cuerdas. Esto es válido, claro. Parece que se molesta ahí el Satánico con el Ángel Azteca. Dice que tiene bastante espacio ahí. Hay una superficie de 6x6. Con 36 metros cuadrados en este escenario. No tenía por qué refugiarse las cuerdas, es lo que alega el Satánico.
pero es uno de los recursos y válidos dentro de la lucha. Ahí está, castigando fuerte ahora el Ángel Azteca, el brazo izquierdo del Dandy. Este es el ídolo de las Davas, el rubio Dandy. El relevo, aparece Javier el Monarca Cruz. Y ver ustedes, ahí está apretando fuerte en este castigo. No suelta Javier el Monarca Cruz. Hace esfuerzos ahí Javier por llevarlo a su esquina. Y aparece Atlantis y va a continuar con el mismo castigo. Ver ustedes, y tirante ahí el brazo. Presa de muñeca. Aprieta fuerte. Martillo al brazo y ahora lo estrella ahí los esquineros. Ahora hace el relevo, se le escapa el Dandy, aparece el satánico. Esto es la locura, ha subido la emoción en esta arena Coliseo. Atlantis, uno de los luchadores más técnicos y más espectaculares del momento, llamado a ser uno de los grandes ídolos, castigando al satánico. Este es un duelo de técnicos, con una incrustación ruda ahí que es Emilio Charles en el equipo de Satánico y el Dandy. Esto de técnicos pues también es un decir, porque hay que recordar que Satánico y el Dandy vienen precisamente del bando de los rudos. Así que vamos a ver si no los traiciona el temperamento. Ahí va la plancha seguramente sobre la pierna, no. Aprieta fuerte ahí en ese castigo a la pierna izquierda del satánico Javier el Monarca Cruz, que en sus últimas actuaciones ha mostrado un muy buen rendimiento. Se sale de ese castigo ahí el satánico. Sujeta ahora a Javier el Monarca Cruz. Vamos a ver, a presa de muñeca. Y la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Vamos a ver qué resulta de todo esto. Ahora está haciendo el relevo el satánico con Emilio y va a continuar Emilio la obra del satánico y se lo lleva a la lona. Ahí está planchando el brazo izquierdo de Javier el Monarca Cruz. Actuando como referee el fresero, Pepe Trejo. Y Roberto Rangel, el güero de Charcas, San Luis Potosí. Qué gran pareja de Roberto Rangel con Eddie Palau. Cómo extrañamos al hombre de la chispa, el hombre de la sal y la pimienta, el suple por parte del Dandy contra Javier el Monarca Cruz. La gente ya estaba acostumbrada a ver a Eddie Palau. Tenemos el relevo cuando aparece el Ángel Azteca ahí frente al Dandy, los hombres del Gran Pique. Han provocado una muy buena entrada en esta arena Coliseo. Buen ambiente, el candado volador del Dandy, el juego de cuerdas, aparece el Ángel Azteca. Y verán ustedes, otro candado volador ahí sobre el Dandy, pateando la espalda. El golpe fue legal por parte del Ángel Azteca, es el relevo el Dandy, aparece el satánico y ahí queda frente al Ángel Azteca. Escuchen ustedes, la arena Coliseo, una auténtica caldera del diablo. Gran ambiente, las simpatías divididas en esta ocasión. Se escucha el grito de Ángel, Ángel. Aparece Atlantis ahora en el relevo, queda frente al satánico, el látigo de Atlantis. Bien ahí el satánico Daniel López. Vean ustedes. Limpio o un limpio rudo este satánico, domina las dos escuelas, eso ha quedado ya plenamente comprobado. Dicen que para ser un buen técnico primero hay que ser buen rudo. En relevo aparece Emilio Charles Jr., aparece Javier el Monarca Cruz. Ahí está Emilio frente a Javier el Monarca Cruz, ex campeón de peso welter este Javier el Monarca Cruz, llevándose de esta manera a Emilio Charles Jr. Vaya proyección ahí de Emilio contra Javier el Monarca Cruz. Ahí está la quebradora de Emilio contra Javier el Monarca Cruz. En el juego de cuerdas lo espera el Monarca. Ahí está pagando con la misma moneda y vaya forma de caer de Emilio Charles Jr. Aparece Atlantis, ahí queda frente al Dandy.
Vaya lucha que les estamos presentando, amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión. La brillante primera caída hacia afuera del cuadrilátero. Vamos a ver, lo jala el Dandy. Fallando ahí Emilio Charles. Vaya el Dandy planchando a su compañero. Las patadas del Dandy contra el Ángel Azteca, desducadora de Emilio contra Atlantis. Ha quedado Javier el Borarca Cruz solo y vamos a ver si puede aplicar. Bueno, le aplican ahí un cangrejo. Vaya castigo que se lleva. Intentó llevarse ahí Javier el Borarca Cruz al satánico y es sorprendido con este cangrejo. El griterío desde las alturas. Algunos aplauden, pero la gran mayoría está en contra de Satánico, de Emilio y del Dandy. Vaya ambiente, vaya emoción de esta primera caída. La repetición, vean ustedes, ahí estaban fallando el Dandy y Emilio. Las patadas del Dandy contra el Ángel Azteca, viene la desducadora que aplica Emilio contra Atlantis. Las patadas que aplica bien Javier el Borarca Cruz contra el Satánico. Intentó ahí el giro para aplicar la hurracarrana, pero nada. Es sorprendido con este cangrejo por el Satánico. Bien en esta primera caída, Satánico, el Dandy y Emilio Charles Jr. por Televisa. Ya llegó la fiesta charra. Música, color, alegría. Todo el espectáculo de la Divina Fiesta Charra Mexicana en dos videocassettes de colección. El primero trae lo mejor de la fiesta charra. En él descubrirá lo que es el jineteo de novillos y yeguas, las manganas, la cala de caballos, el espectacular paso de la muerte y muchas suertes más. El segundo cassette se titula Grandes Temas de la Fiesta Charra. Un compendio de las canciones rancheras más populares que hacen de esta la fiesta más colorida de México, la fiesta charra. Lleve dos cassettes por solo $29.95 y reciba gratis un folleto ilustrado con la descripción detallada de la fiesta charra. Ordénelos hoy mismo llamando al 1-800-34-DATEL. Esta promoción no se vende en tiendas. Un producto con el sello de confianza DATEL. El regalo más emotivo para nuestras queridas madrecitas son estas dos películas que muestran el verdadero amor, el amor de madre. Mamá Solita, el intenso drama de una madre como hay muchas, que llora la ausencia de un padre que ha ido en busca de aventuras y dólares. Con Pedrito Fernández, Susana Sánchez, Carmen del Valle y Pedro Armendáriz. No me importa lo que haya hecho. Además, cuando los hijos se van, la historia de la vida que muestra el dolor que deja la partida de los hijos, con Amparo Ribelles, Fernando Soler, Alberto Vázquez y Alicia Bonet. Solo DATEL le ofrece este paquete especial por solo $29.95. Además, reciba como regalo una suscripción por 2 meses de la popular fotonovela Historias de Mujer. Ordene hoy mismo sus películas llamando al 1-800-34-DATEL. Esta promoción no se vende en tiendas. Un producto con el sello de confianza, DATEL. Vaya emoción de esta primera caída, la repetición. Vean ustedes, ahí estaban fallando el Dandy y Emilio. Las patadas del Dandy contra el Ángel Azteca, viene la desducadora que aplica Emilio contra Atlantis. Las patadas que aplica bien Javier el Borarca Cruz contra el Satánico. Intentó ahí el giro para aplicar la hurracarrana, pero nada. Es sorprendido por este cangrejo por el Satánico. Bien en esta primera caída, Satánico, el Dandy y Emilio Charles Jr. por Televisa. La mejor lucha libre del mundo. Bien amigos, aquí estamos instalados en la magia de la repetición. Estamos llevándoles la parte culminante de esta primera caída. Vean ustedes este duelo, Javier el Borarca Cruz contra Emilio Charles Jr. Aquí una proyección, vaya manera de proyectar de Emilio a Javier el Borarca Cruz. Aquí viene la quebradora. Hay que recordar que Emilio Charles viene del bando de los técnicos. Ahora rudo, pero conoce bastante de la técnica. Aquí pagándole con la misma moneda Javier el Borarca Cruz, también con una quebradora. Se acerca el momento del final. Vean ustedes aquí a Atlantis frente al Dandy. Son 6 de los mejores luchadores con que cuenta la empresa mexicana de lucha libre. Aparece ahí Atlantis, lo jala de los pies ahí el Dandy. Una plancha aquí contra su propio compañero del Dandy. Vean esto, unas patadas contra el Ángel Azteca. Desducadora de Emilio contra Atlantis.
patadas voladoras de Javier el Monarca Cruz contra el Satánico, y cuando intenta el giro para Urracarrana, es sorprendido con esta variante de cangrejo, un terrible castigo a la cintura. La primera caída para el Satánico, para el Dandy y para Emilio Charles Jr. El silbato suena y vamos ahora a la segunda caída. Es increíble tener a Emilio Charles en el bando de los limpios. Increíble. Así que podría haber traición en cualquier momento. El Ángel Azteca, inmenso como siempre. De los grandes de la baraja de todos los tiempos. La japonesa. ¡Qué agilidad! ¡Qué belleza! ¡Qué ritmo de este luchador! Es increíble ver al Satánico, que es limpio actualmente, al Dandy y a Emilio Charles. Ahí está el Dandy. Vamos a ver. Gran luchador es el Dandy, no cabe duda. El Dandy en la arena Coliseo prácticamente es invencible. Este es su arena, su mundo, su público. Y da todo en cada función. En la arena Coliseo pues da el 200 o el 300%. ¡Qué gran luchador es Atlantis! Las patadas de el Dandy. El salto. La tomoenage bien aplicada. De pronto todo cambió. Se lo va a llevar la tomoenage bien aplicada ahora por Atlantis. Es una llave que no se ve frecuentemente. Y entra el Satánico a la carga. Contra el Monarca Javier Cruz de Rojo. El Satánico puede ser grande como limpio y como rudo en cualquier terreno. Se queda corto en las patadas voladoras, pero se repone rápidamente. En cualquier momento el Dandy puede explotar, porque también fue rudo en otra época. Ni hablar de Emilio Charles. Pero hasta ahora, en el terreno de los limpios, la lucha libre, procesión interminable de personajes, mezcla de belleza física y de espanto, de admiración y de repudio, de cariño y de desprecio, el bien y el mal. Casi, ¡ay! Se dio duro contra el poste. El Ángel se lo lleva, pero nada, la rana. 3 segundos. El Satánico está fuera de combate. Hermoso lance de Atlantis, increíble. Se prepara para volar el Monarca y falló. Y vamos a ver la desnucadora bárbara contra el Dandy. Como para acabar con su carrera. Y la victoria aquí es para Atlantis, para el Ángel Azteca y el Monarca Javier Cruz. Una formidable segunda caída. Oigan a la multitud entregándose en favor de limpios. Vamos a ver esto, la repetición. Atlantis va a las cuerdas. Una plancha extraordinaria. El toque de espaldas. Aquí se presenta el Monarca. Esta desnucadora fue bárbara. El toque de espaldas y los 3 segundos de reglamento. Y ahora faltaba el Satánico. Se lo lleva con la rana. Aprieta fuertemente el Ángel Azteca. Los 3 segundos de reglamento. Atlantis en acción. Gocen ustedes de la lucha libre mexicana, la mejor del mundo. Televisa presenta para ustedes la mejor lucha libre del mundo. La lucha está empatada, una caída por banda. Aquí tenemos la repetición, la parte culminante de esta segunda caída. Vean ustedes este duelo de Satánico contra Javier el Monarca Cruz. Ahí quedaban frente a frente estos dos luchadores originarios de Guadalajara, Jalisco. Javier el Monarca Cruz
y el multicampeón El Satánico. Un brillante historial, gran récord de este luchador, Daniel López, El Satánico. Ahí está en su gran pique contra el Ángel Azteca. El Satánico ha jurado que destronará al Ángel Azteca del campeonato mundial medio. Un derribe japonés ahí contra el Ángel Azteca. Vean ustedes este duelo. Un Satánico contra un Ángel. Por eso es el mundo de contrastes, la lucha libre. Una hurracarrana ahí del Ángel Azteca contra el Satánico. Vean este giro hacia el centro del cuadrilátero por parte de Atlantis contra Emilio Charles Jr. Ahí quedaba Javier El Borarca Cruz y le aplica una terrible deseducadora al Dandy, a Roberto Gutiérrez Frías. La lucha está empatada. Una caída por bando. Nos vamos a la tercera. Bueno, el silbato suena, doctor Alfonso Morales. Y la arena Coliseo es un volcán en erupción. Adelante. Gracias, mi querido Marqués. Esto está verdaderamente en el punto máximo de la ebullición. Como si ustedes tuvieran una práctica de química con el tubo de ensayo, viendo el punto de ebullición de la vaselina. Esto está verdaderamente épico. Se ha solidarizado con el Satánico Roberto Gutiérrez, el Dandy. Se ha solidarizado. México, por su arte precolombino, se pinta solo. Las antiguas culturas crearon los códices, formas y trazos, testimonio de nuestra grandeza y honrados. El arte precolombino de México, por el Canal de las Estrellas. A usted que le interesa conocer y saber algo más, le proyectamos en directo, desde el corazón de nuestro México, el magnífico programa Cámara Infraganti, con el hombre de la lente, Óscar Cadena. Cámara Infraganti, le tiene... Con Atlantis Javier el Monarca Cruz. No hemos visto decidido al Ángel Azteca. Y así el Ángel Azteca quiere ser uno de los grandes luchadores. Hay que recordar que el Ángel Azteca, cuando aquí están castigando a Atlantis, hoy Atlantis ha estado en primera figura de la escena. Hoy ha demostrado Atlantis por qué ha acabado con el cuadro en Guatemala, porque en Los Ángeles, California, es un ídolo. Y allá en Los Ángeles anda el famoso Sam Cara, que va a actuar en Tijuana y en Los Ángeles, California. Y aquí están castigando a Roberto Gutiérrez, el Dandy. Hay que recordar que el año pasado la empresa mexicana de lucha libre que dirige Paco Alonso nombró a Roberto Gutiérrez el mejor luchador de 1989 y el Ángel Azteca se inconformó. Levantó una acta ante el sindicato de luchadores porque no estaba de acuerdo en que hubiese nombrado al Dandy. Pero no sirvió de nada porque lo nombró la empresa. Y año con año surgen los mejores. ¿Quién nos recuerda allá por 1970-72 al enorme solitario que fue nominado luchador del año? A Carlos Lagarde, al de Villa Bainero, René Copetes Guajardo. Ahora vámonos con el de Tequila Jalisco. ¡Qué patada! Por eso Javier Cruz es el auténtico monarca. Vean ese reguilete. Y por eso la gente se mete con él. La gente está conectada con el cable de la emoción con Javier Monarca Cruz. Y vean la gente cómo le está pidiendo otra. Y aquí nos complace. Como si fuera canción. Emilio Charles hoy luchando de limpio. Hoy se ha levantado y se ha duchado con agua de Alelí y con agua de Anameli. Hoy viene pulcro. El Satánico extraordinario.
El hombre que le ganó el campeonato mundial en ese 25 de diciembre del 85 al enorme Lisma. Por eso el satánico hoy ha dejado constancia de su enorme talento. Aquí el espectacular Atlantis. Doble palanca sobre Roberto Gutiérrez, el Dandy, echando la cabeza para atrás. A base de fuerza, el Dandy lo está sacando y está aplicando fuerte, fuerte, fuerte. El toque de espaldas con Puente. Esto en la lucha olímpica es menester sine qua non. El que no sepa en lucha olímpica ser el puente, que se dedique a otra cosa. Y vean qué bello lance por eso. Atlantis, campeón de parejas, en compañía del Ángel Azteca. Andan tras sus cetros Roberto Gutiérrez, el Dandy y el Satánico. Aquí se puede apreciar la fuerza de Roberto. El toque de espaldas con castigo a las piernas. Aquí está pidiendo el relevo Roberto para que aparezca Daniel de Guadalajara, Jalisco. Mientras tanto, vean cómo llevan a este Ángel Azteca, uno de los campeones mundiales que ha tenido esa misión, esa etiqueta de campeón nacional y campeón mundial. De las primeras grandes hazañas, el gran Gori Guerrero, que fue campeón mundial y campeón nacional a la vez. Ahí a las alturas se lo está llevando, está castigando el satánico a base de habilidad, cuando aparece el quesero Trejo, acompañado de Roberto Rangel, el de Charca, San Luis Potosí. Fuera de distancia, satánico. El lance maravilloso de Roberto. Las patadas voladoras, el tacle. ¡Charles! ¡Charles! ¡Sí, señor! ¡Qué lance de Emilio Charles! ¡Una trepidante acción! ¡Una trepidante maniobra! Vamos a ver qué es lo que va a marcar Roberto. El Güero Rangel, muy atento Luis Cabrera, muy atento, porque aquí hay que seguir. Aquí hay que seguir. El quesero Trejo está tomando. Señoras y señores, esto es un empate. Esto es un empate. Ha sido una lucha extraordinaria que bien vale la pena el desempate, porque ha estado parejito, ha estado bellísima. Lo mismo dominaba la tripleta del satánico, que lo mismo aparecía el enorme Atlantis. ¿Cómo ha mejorado Atlantis? Este Roberto, vean este lance retardado, dilatado, para satisfacer al mejor gourmet. La pasada de Javier, el de Tequila, el de Jalisco. Vean a Emilio Charles cómo le aplica ahí unas tijeras, parece que lo iba a sacar. Y esto solamente lo hacen los luchadores de la empresa mexicana, que son extraordinarios. Este lance por primera vez se lo vimos a Toño Hernández, el Espectro, que es a base de fuerza. En alguna ocasión también se lo vimos a Coloso Colosetti, el hombre que ahora triunfa en Ciudad Juárez. El toque de espaldas y venía Atlantis, sujeta de la cintura,
Pero aquí lo que valió la pena fue el lance de Emilio Charles. 24 quilates. Para el que dude que Emilio no ha mejorado después de bajar de peso, pues aquí está la prueba. Emilio Charles lo pasan de lado. Javier Monarca Cruz se ve en banda con las voladoras. Emilio Charles lo lleva y le aplica para ser sacada de lado, pero vean, no pegó la cintura. Esto es verdaderamente de prodigio, por eso la mejor lucha libre del mundo a través de Televisa. Bien amigos, aquí estamos en la repetición de esta tercera caída. Una lucha que ha terminado en empate, pero vamos a vivir nuevamente las emociones de esta tercera caída. Aquí está el duelo del Satánico contra el Ángel Azteca. Vean cómo lo proyecta el Satánico. Aquí le aplica desnucadora. En malas condiciones el campeón mundial de peso medio, el Ángel Azteca. Vean ustedes esta toma de cintura. Aquí tenemos una quebradora en todo lo alto, una variante ahí de la gori. No alcanza a ser una gori, aquí sí ya, pero se lo lleva al toque de espaldas, tirantes a los brazos, las tres palmadas reglamentarias, pero viene Atlantis y sorprende con rana invertida al Satánico. Tres palmadas, fuera el Ángel, fuera el Satánico. Las patadas voladoras del Dandy contra Atlantis. El tope suicida entre segunda y tercera. En malas condiciones el Dandy y Atlantis. Aquí quedaban los dos capitanes. Vean ustedes cómo se fueron desarrollando las acciones. Estos son los dos capitanes, Javier el Monarca Cruz y Emilio Charles Jr. Vamos a ver esta toma de cintura. Y aquí está el suple con puente, pero Javier el Monarca Cruz, muy hábil, jala los brazos de Emilio Charles Jr. y ahí lo tiene también con espaldas planas. Los dos luchadores en el toque de espaldas y la lucha empatada. La adoración nace de un corazón agradecido a Dios. Su palabra nos permite mirar su grandeza y así poder expresarla a través del canto, el cual es inspiración divina. De la serie de productos especiales presentamos Inspiración Divina. Este paquete único contiene un audiocassette con las 10 canciones cristianas más reconocidas. Junto con esto, encontrará las pistas de los temas originales, para que usted los cante con los suyos. Además, usted recibirá gratis el cancionero con las letras y hermosos pensamientos que enriquecerán su espíritu. Todo esto en un precioso estuche que conservará toda la vida. Ordénelo hoy y comparta este tesoro de inspiración divina. Esta promoción no se vende en tiendas. O se vive en Tampico, ¿sabes? Sabes que ya es muy tarde. Y ahora lárgate, chamaco idiota. Qué bárbara, chava, te volaste la barra. Que cure mi Messi. A ver si te va a salir de otra persona. Chavos. Es que fue muy chueco que me saliera de allí por las malas. ¿Quién nos dejó entrar? ¿Cómo entraron? ¿Qué? Tenemos medios para eso más, Gildo. A ver cómo toma la fuga del paciente. Tengo una cita. Con tu chava secreta, ¿no? Ninguna chava secreta, no digas estupideces. ¡Qué alma y sátana! Se lo pasaron el último domingo juntos. ¿Saben qué vamos a hacer? Los espero de lunes a viernes a las 7:30 de la noche, hora del Pacífico, desde nuestro México, por el canal de las estrellas. Un saludo y un beso de su amiga, Talía. Bien amigos, lo que vamos a ofrecerles enseguida es el platillo super estelar para ustedes, amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión. Es una lucha por el campeonato mundial de peso welter de la NWA, en poder de este hombre, Fuerza Guerrera. Este es el monarca universal de los welters. Ahí está posando para todos ustedes, amigos de Televisa, y su retador, este hombre, la Pantera Segunda, que ha mostrado grandes recursos, ha tenido muy buena campaña.
Y poco a poco está llegando. Bueno, pues de hecho ya llegó a los sitios superestelares. Aquí lo tenemos en este evento, disputando el campeonato mundial de peso welter. En un momento más se hará la presentación oficial de esta lucha. Vamos a escuchar. Esperado por todo el público, por el campeonato mundial de peso welter, lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, un hombre audaz, astuto, con un estilo técnico difícil de superar, el retador, con 78 kilogramos, el Pantera. Esquina opuesta, un hombre de indiscutible categoría, con un físico esculpido en el gimnasio, que lo ha colocado como uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, el campeón mundial de peso welter, con 80 Pues se ha hecho ya la presentación oficial de esta contienda, el referee en turno, nadie mejor que este hombre, el hombre de la experiencia dentro de la empresa mexicana de lucha libre, indiscutiblemente el mejor referee, Roberto el Güero Rangel. Este es el cinturón en disputa, este cinturón que han tenido grandes, en verdad, grandes campeones. El santo fue uno de ellos. Se convirtió el santo en el primer campeón mexicano. Blue Demon también tuvo este cinturón. Lagarde, el gran Carlos Lagarde, 13 años sentado en el trono de los welters. Una historia brillante de este cinturón en épocas más recientes. Vean ustedes, doña Virginia Aguilera, la abuelita de la lucha libre mexicana. Ahí platicando con don Enrique Llanes, ya se entrega a don Enrique, le deposita ahí el cinturón en disputa. Decía yo que en tiempos más recientes, Mano Negra, el Supremo, Lismar, Cato Cunlí, Javier el Borarca Cruz, este hombre fuerza guerrera, que ha sido un buen monarca, indiscutiblemente, un buen luchador rudo, pero que además conoce los puntos finos de lo que es la lucha libre profesional. Ahí está dando las indicaciones el referee Roberto Rangel. El felino es el second de la Pantera segunda. Esta lucha tiene que ser técnica totalmente. Hay que recordar que es por el campeonato, y en luchas por campeonato no se valen rudezas, artimañas. Tienen que apegarse a lo que marca el reglamento. Ahí está extendiendo su mano la Pantera segunda. Y pues ahí con cierto desprecio lo mira Fuerza Guerrera. No le da la mano. Todo está listo. El silbato. El demoledor de grasa es el tratamiento de más éxito eficaz para eliminar la celulitis. Escuchen estos testimonios no requeridos. Eloisa. Traté todo para recuperar mi figura después que tuve mi último bebé. Y el demoledor de grasa fue lo que realmente me ayudó. Susana. Ninguna otra dieta jamás me había ayudado a borrar mis llantitas de gordura como el demoledor de grasa. El demoledor de grasa es el tratamiento más exitoso en la historia para la celulitis. Todo lo que tiene que hacer
es aplicarse el poderoso demoledor de grasa directamente en todas esas áreas difíciles de rebajar. Si está cansada de esas pequeñas bolsas de grasa que significan celulitis, y si usted quiere realmente ser bella, comience a usar el demoledor de grasa hoy. Llame gratis al 1-800-554-4101. 1-800-554-4101. 1-800-554-4101. Mattel presenta el documento cinematográfico ganador de dos Óscares. Centinelas del silencio, los mayas, los aztecas y las grandes civilizaciones que dieron vida a América en una obra maestra de 20 minutos que muestra las más bellas escenas de los lugares que son testimonio de nuestras raíces. Narrada en español por Ricardo Montalbán. Constructores, artistas, escritores, matemáticos, discípulos de las estrellas, viajeros del espacio, exploradores del infinito. Eso eran las antiguas civilizaciones de México. Centinelas del Silencio, el documental más premiado de todos los tiempos. Ordénelo hoy mismo por solo $19.95 y reciba un lujoso póster del calendario azteca y un libro ilustrado por expertos que le enseñarán cómo interpretarlo. Centinelas del Silencio, un orgullo para compartir con nuestra familia. Pídalo hoy al 1-800-34-DATEL y reciba gratis su póster y libro del calendario azteca. Esta promoción no se vende en tiendas. Suena, salen ya los seconds, aquí se va a escuchar ya el silbatazo. Y esto da inicio, lucha por el campeonato mundial welter, adelante Vago Septién. Gracias Miguelito, veremos en poder de quién queda el cinturón. Doña Vicky, el día más feliz de su vida puede ser este, cuando Enrique Llanes, el comisionado, le entregó el cinturón. ¿Será otra vez para Fuerza Guerrera? ¿Será para Pantera Segundo? Vamos a verlo. Una yegua bien aplicada. Una lucha que tendrá que ser de poder a poder. La cruceta. El toque de espaldas con cruceta. El puente. Uno, dos. Y tiene que volver a empezar. Nada. Esa llave es dolorosísima. Y está el peligro, es la espalda que puede quedar plana del hombre de abajo, que es... No se rinde. Tiene que cuidar su toque de espalda. El güero Rangel. Uno. Para el hombre de abajo. Y es el peligro justamente de la llave que está aplicando Pantera Segundo. Lo está abriendo duramente. Pantera, grita la multitud. Así que la gente, en su mayoría, quiere esta noche un nuevo campeón del mundo. La llave es muy dolorosa para el que está arriba, pero peligrosa para el que está abajo, que es el Pantera. La lucha libre es una locura, pero una locura que vale la pena. Lo abre. No es la llave clásica de abrir en compás, pero a final de cuentas es lo mismo. La espalda plana del hombre de abajo. Si no se rinde, tiene que soltar. Y soltó justamente a los 2 segundos. La llave pues es tremenda, de poder a poder. Vamos a ver qué piernas son más resistentes. Lo abre otra vez. Hay expectación grande naturalmente en la arena. Puede haber nuevo campeón del mundo hoy. Busca el toque de espalda. Rangel tiene que estar muy atento porque la lucha tiene que ser técnica. Quitar la máscara pues es un suicidio también. Difícil tomar de los cabellos porque los hombres son enmascarados. Sin embargo,
Esa especie de colita de caballo es muy atractiva para el luchador rival. Ahí la tiene usted. Pero si hace uso de ella, lo descalifican. Martillo. Tijera. A la lona. Cuando la lucha es fuerte, seca y poderosa, generalmente es así en el tapiz. Una tijera al cuello. Atente el árbitro porque podría haber pues estrangulación. Mire usted qué puente tan hermoso con la tijera. Si lo resiste, puede resortear, es lo que hace. Resortea y se zafa. El doble tirante con cruceta. Ahora queda solamente el doble tirante. Pues la llave que era clásica, recuerda usted el hombre que era terriblemente rudo. Ya recordó usted una variante, desde luego, de la cavernaria. Una media tabla marina. ¿Cuántas llaves están? Ahora la completa. Pero el peligro del toque de espalda para el hombre de abajo. Muy seca, muy fuerte, muy dura esta primera caída. Deporte rodeado de realidad y de magia. Por eso las arenas siempre están llenas. Porque el luchador da mucho más de lo que vale el boleto. La tijera corta. Este, qué hermosa colocación de la pierna izquierda. Es agotante la primera caída. Como lo pensamos, tiene que ser muy larga la primera caída. La mejor condición física triunfará esta noche. Las técnicas son semejantes. Pero el poderío muscular, la cosa extra que tiene siempre el que es campeón o el que quiere ser campeón. Pues parece que lo tomó del cabello y protesta. Fuerza Guerrera protestaba en el camino. Y su second también está protestando que lo tomaron de la cabellera. Aquí está regresando la cuenta impecable de Rangel. Deporte con vehemencia febril, con síntoma de locura colectiva. La gente está en ascuas. Algo de lucha grecorromana. Es agotante esto. Esto sí que es agotante. Solamente los corazones bien templados pueden estar dentro de las cuatro cuerdas del ring. Quiere doblarlo. Pero puede haber un foul. Puede haber un foul en esto. Vamos a ver esta maniobra. Se lo lleva con la Tomoenage. El salto del tigre. Se lo lleva. Y el crotch. El tirante. Y se lo lleva la lona. El toque de espaldas. Uno, dos y tres segundos. Y puede haber esta noche un nuevo campeón del mundo. Aquí está el vencedor en la primera caída. Pantera segunda. La gente, pues unos están tristes, otros están contentos, pero escuchemos un grito casi unánime de Pantera, Pantera. Vamos a las repeticiones. El salto del tigre. Va a las cuerdas. Una maniobra hermosa. La habilidad para caer de pie. El crotch. Lucha de caballeros. Lo ha dejado que se reponga. Y ahora va al toque. El puente griego. Así ha bautizado Miguelito Linares este toque. Muy acertadamente, por cierto. Y viene la Tomoenage.
una llave clásica del Japón. Allá es más fácil porque hay kimonos. Un salto. El tirante. Ahí está el puente griego. Uno, dos y tres segundos. Se acabó la primera caída. Televisa presentando para ustedes la mejor lucha libre del mundo. Lucha por el campeonato mundial welter de la RWA, Fuerza Guerrera contra Pantera Segunda. Estamos nuevamente en la magia de la super repetición para ustedes, amigos de la super cadena Galavisión. Vean esto, aquí está el conteo de Roberto Rangel contra Fuerza Guerrera. Fuerza Guerrera es el monarca. Se encontraba fuera del cuadrilátero, 20 segundos, antes de los 20 está regresando. Allá al fondo vemos a don Enrique Llanes llamándole la atención a Dick Angelo, el second de Fuerza Guerrera. Aquí los tenemos en algo de lucha greco-romana, el juego de fuerzas entre campeón y retador. La zancadilla, pero vean ustedes el puente que hace ahí la Pantera Segunda. Vean ustedes la fortaleza que deben tener estos hombres, tanto en el cuello como en la columna, para soportar el peso del rival. Vean esta evolución, la proyección contra Fuerza Guerrera. Ahí no lo encontraba Fuerza Guerrera, se subió a la segunda, a la tercera. El giro, vean este crotch de la Pantera contra Fuerza Guerrera. Aquí estaba preparando ya la enredadera para llevárselo al toque de espaldas. Aquí está, ya no se pudo salir, no se pudo zafar de ese castigo Fuerza Guerrera. Aquí escuchamos el silbato. Los ídolos cambian y los campeones con el correr del tiempo. Pero doctor Morales, no hay tiempo sin ídolos y sin campeones. Adelante. Así es, y hay que recordar al inmenso Salvador Guerrero Quesada como campeón mundial de peso welter. Él fue de los primeros que tuvieron esta corona hasta llegar a la marca, hasta la marca espeluznante de 22 defensas del inmenso Américo Roca, y que en este mismo escenario perdió en una lucha controvertida frente a Manuel Mocho Cota. Manuel Cota Soto, el del fuerte Sinaloa. Nos vamos con Fuerza Guerrera, el hombre que le ganó el campeonato mundial en una enorme lucha a el Águila Solitaria. El Águila le había quitado el campeonato mundial a la Bestia Salvaje. Este a su vez le había quitado este cetro que está exponiendo Fuerza Guerrera en una extraordinaria lucha al Ángel Azteca. Mientras ustedes aprecian aquí como el Pantera, un hombre que dijo que hoy es la lucha más importante, aquí Roberto el Güero Rangel, la pareja del inmenso Eddie Palau. Hoy recordamos a Eddie Palau, nacido allá en 1915, el 22 de septiembre de 1915, y que llegó a ser uno de los referees más importantes. Donde quiera que estés, Eddie, te recordamos con un enorme cariño. Roberto el Güero Rangel le vuelve a aplicar la cuenta, cronómetro en ristre. En esta segunda caída hay que recordar que el ayudante de Fuerza Guerrera es el hombre que lo descubrió, el hombre que lo hizo y que está en su esquina, y que es un figurón en la historia de la lucha libre, que es el inmenso Dick Angelo. ¿Quién no lo recuerda? Y el campeón mundial, así lo están tratando. La Pantera poco a poco ha llegado a escalar las alturas y a tratar de ganar en estas divisiones, que a nivel mundial es una de las que tiene más circulación. Hay que recordar que aquí el Dandy fue campeón mundial, Roberto Gutiérrez, lo mismo que el sensacional Atlantis, el nuevo ídolo de la lucha libre.
Sozzoli, el hombre que empezó luchando como el Zika allá en Guadalajara, Jalisco, y que llegó a ser una de las grandes figuras, también fue campeón mundial. También en esta división Enrique Llanes fue campeón mundial, el Sol de Otumba. Y está ingresando el campeón mundial Fuerza Guerrera, y así trata a la Pantera 2. Espaldas, el lance sobre la Pantera. Se está doliendo de la mandíbula la Pantera. Aquí lo está derribando, es mucho más fuerte, tiene gran experiencia el campeón mundial, que hoy debe de salir con la mano en alto. Es superior en todos los departamentos y aquí lo está ratificando. Lo está ratificando, parece DiAngelo, el hombre que le ha dado una severa reprimenda en esa primera caída porque cometió errores. Ahí lo tiene usted de playera blanca. Su maestro, su protector y su guía luchística. Una de las grandes figuras. Aquí tenemos a Fuerza Guerrera, al campeón mundial versión NWA. Vamos para que usted vea el punto fino de cómo se está desarrollando esta segunda caída. Aquí aparentemente el que llevaba la ventaja era la Pantera, porque aquí o se rinde la Pantera o está en la espalda plana Fuerza Guerrera. Regresamos en vivo y les recordamos que Televisa tiene la mejor lucha libre del mundo. El regalo más emotivo para nuestras queridas madrecitas son estas dos películas que muestran el verdadero amor, el amor de madre. Mamá Solita, el intenso drama de una madre como hay muchas, que llora la ausencia de un padre que ha ido en busca de aventuras y dólares. Con Pedrito Fernández, Susana Sánchez, Carmen del Valle y Pedro Armendáriz. No me importa lo que haya hecho. Además, cuando los hijos se van, la historia de la vida que muestra el dolor que deja la partida de los hijos, con Amparo Ribelles, Fernando Soler, Alberto Vázquez y Alicia Bonet. Solo Datele ofrece este paquete especial por solo $29.95. Además, reciba como regalo una suscripción por 2 meses de la popular fotonovela Historias de Mujer. Ordene hoy mismo sus películas llamando al 1-800-34-DATEL. Esta promoción no se vende en tiendas. Un producto con el sello de confianza DATEL. Manejar un Ford Ranger es toda una aventura. El Ranger STX 4x4 le ofrece dirección hidráulica, un potente motor V6 y tracción en las cuatro ruedas con solo oprimir un botón. Todo como equipo estándar. Fuertes y divertidos. Ford Ranger, toda una aventura. Felicidades, mami. Gracias, mi amor. Felicidades, mamá. Gracias, hija. Felicidades, mamá. Gracias, hija. Y felicidades a ustedes en el Día de la Madre. 13 de mayo, Día de las Madres. Felicidades les desea el Canal de las Estrellas. Bien, aquí estamos en la segunda caída, una segunda etapa que ha sido para el monarca universal Welter Fuerza Guerrera. La lucha está empatada. Hemos visto muy bien en esta segunda caída, con más presencia Fuerza Guerrera, mejor condición física, y vamos a vivir la emoción de esta etapa intermedia. Ahí está el conteo de Roberto Rangel, el Güero de Charcas, San Luis Potosí, sobre Fuerza Guerrera. Fallando ahí la Pantera segunda. Momento que aprovecha perfectamente Fuerza Guerrera para estrellar ahí en los esquineros a la Pantera. Vean este codazo desde la tercera cuerda.
en malas condiciones, ya le daba trabajo incorporarse ahí a la Pantera Segunda. Más enterado, con más experiencia. Vean esto, es un candado a los brazos con castigo a la pierna izquierda del retador. Un castigo durísimo. Da la impresión de que no sucede nada, pero es un auténtico martirio para quien recibe este castigo. Con esta llave se estaba anotando la segunda caída, Fuerza Guerrera. Aquí estaba emparejando las acciones el monarca universal, Welter. Nos vamos a ir a la tercera caída y definitiva. Bueno, pues aquí arrancamos ya para lo que será la tercera caída. Esta es la etapa definitiva. Aquí aparece Fuerza Guerrera, la lucha está empatada. Fuerza Guerrera castigando, llevándose a la lona, ahí a la Pantera Segunda. Vean ustedes, en malas condiciones la Pantera Segunda. Bien la Pantera en esa primera caída. En realidad fue el toque de espaldas universal. En la primera caída el puente griego varía un poco, es diferente, es el toque de espaldas universal con lo que eliminó la Pantera a Fuerza Guerrera en la primera caída. Esta es la tercera, vamos a ver hacia dónde se inclina la balanza. La lucha muy disputada según los expertos. Algunos viejos aficionados, gente del medio, periodistas opina que podría haber nuevo monarca esta noche. Pero pues ya ven lo que le pasó al Cachorro Mendoza, que perdió la cabellera, era el favorito. Nada está escrito en este fantástico mundo de la lucha libre. Vaya ambiente el que estamos viviendo, la gente disfrutando de su deporte favorito, la lucha libre. Aquí siempre hay acción continua, emociones encontradas en este deporte de la lucha libre. Escuchen ustedes el grito desde las alturas, el candado al brazo por parte de la Pantera contra Fuerza Guerrera. Este Fuerza Guerrera, nacido en el barrio de la Candelaria de los Patos, aquí en el Distrito Federal. Vean ustedes esta combinación ahí, un castigo a la pierna derecha del monarca. Hay castigo también ahí al cuello, torsión, castigo al brazo, un castigo múltiple. Se sale bien ahí Fuerza Guerrera. Roberto Rangel muy atento. En ocasiones las llaves en la lucha libre son auténticas gemas por lo perfecto de su aplicación. ¡Vean esto! Desfilando llaves y contrallaves ahí. La patada y bueno, un rodillazo que aplicó ahí Fuerza Guerrera. Está protestando el felino, alega que fue foul. Roberto Rangel dice que no. Aquí aparece precisamente el felino, la gran pareja de la Pantera. Vean ustedes cómo los luchadores son como serpientes encantadas que se desplazan con cadenciosa armonía y a veces con la velocidad del relámpago. Doliéndose ahí la Pantera Segunda. Va por él Fuerza Guerrera, el monarca, hombre que le aventaja de experiencia, eso es indiscutible. Ahí está subiéndose a la tercera cuerda, va a volar el centón. Bueno, no se alcanzó a quitar la Pantera, está en malas condiciones a estas alturas de la tercera caída. El toque de espaldas, ahí espaldas planas, 2 segundos, nada. Antes de la tercera se sale perfectamente la Pantera Segunda. Aquí vemos esta variante de quebradora, quebradora de espaldas, ahí aplicada. Hay castigo también a las piernas, a los brazos, vean nada más la creatividad del luchador mexicano. Aquí está Fuerza Guerrera con esta variante de quebradora, castigando además las piernas y los brazos del contrario. Aquí se va a girar, la Pantera se lo lleva al toque de espaldas, a la rana invertida, nada. Antes de la tercera palmada. Vaya lucha tan disputada. Esta que les estamos llevando, amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión. Estamos ya en la emoción de la tercera, la rana. Ahí está el toque de espaldas. 2 segundos.
¡Nada! Crece la expectación en esta arena Coliseo, en este viejo embudo coliseíro de Perú 77, en esta que es la ciudad de los palacios. Para ustedes, la mejor lucha libre del mundo. Se está incorporando ya Fuerza Guerrera, va por la Pantera al juego de cuerdas. Aquí está fallando la Pantera, lo azota Fuerza Guerrera. Vamos a ver aquí qué intenta el Cangrejo Lagunero. Ven, aquí va a los brazos. Esto va a ser la campana. Vean ustedes cómo de una llave pasó a otra. Esta es la campana. Ahí está meciendo a la Pantera. Esta es la vencedora ahora. ¡Qué agradable! ¡Qué concierto de llaves y contra llaves! Y vamos ahora al toque de espaldas con Puente por parte de Fuerza Guerrera. Si jala Pantera, podía ponerle espaldas claras allá a Fuerza. No, jaló los brazos, del contrario, la Pantera segunda. Euros le dice del Pantera segundo. Bueno, si aplicamos correctamente el género, será la Pantera segunda. Aquí aparece precisamente Fuerza Guerrera, tratando de incorporarse. La Pantera a la derecha de su aparato receptor. Esta lucha es muy agotadora. Hay un despliegue de energías tremendo hacia afuera del cuadrilátero. Fuerza Guerrera va a volar la Pantera. No pierdan detalle de esto. Aquí va. Fue encima de la tercera. Un mortal al frente y se lleva a Fuerza Guerrera. Vaya lance matemático de la Pantera segunda. Aquí están los dos gladiadores abajo y los puede sorprender la cuenta de los 20 segundos reglamentarios. Roberto Rangel ahí aparece contándoles a los dos luchadores. Vamos a ver si regresan. Si no regresan, esto es empate y seguirá como monarca Fuerza Guerrera. Se acerca el cuadrilátero ya a la Pantera. Está retornando y aquí regresa Fuerza Guerrera. Nada. Alcanzaron a regresar los dos gladiadores antes de los 20. Vaya emoción que estamos viviendo. Vaya platillo que la empresa mexicana de lucha libre y Televisa les está presentando desde la Arena Coliseo. Los luchadores hacen de estos lances, de sus llaves, de sus recursos, auténtica poesía sobre el cuadrilátero. Vean ustedes aquí a la Pantera segunda incorporándose. Está ahí sentado en uno de los esquineros, en el de la primera cuerda. Tiene que aprovechar aquí. Vean ustedes a Vic Angelo. Hay conteo sobre la Pantera. Sí, porque hay cuerdas de por medio. Va a la Pantera, una pasada en todo lo alto que le aplica Fuerza Guerrera. En malas condiciones la Pantera. Ahora se refugia en las cuerdas Fuerza Guerrera. Las cámaras de Televisa llevándoles la emoción de la lucha libre. Vean ustedes aquí, aparece Fuerza Guerrera, va por la Pantera y lo va a estrellar justo ahí en los esquineros. Vean ustedes este castigo, que viene siendo también otra variante de quebradora. No es la Gori, no. Es una variante de quebradora ahí. Algunos podrían decir que es la Gori invertida. Vean ustedes el gesto, a pesar de la máscara, se puede ver la desesperación, las venas ahí en el cuello del luchador. Apretando fuerte en ese castigo, trata de zafarse ahí la Pantera segunda, no se rinde. Roberto Rangel muy atento ahí, pendiente de lo que sucede. Parece ser que ahora sí se sale la Pantera segunda, se gira y se va a llevar a Fuerza Guerrera. Vean ustedes aplicando el mismo castigo, no se rinde. Vean ustedes, hay tirantes allá a los brazos, castigo a las piernas, además el castigo terrible sobre la columna vertebral. Vamos a ver, aprieta fuerte en este castigo a las piernas ahí la Pantera segunda. Este es el mundo de la lucha libre, esto es creatividad, señores. Vean ustedes, así han surgido los grandes lances, las grandes llaves dentro de la lucha libre. Algunas de estas llaves, creación de mexicanos. Algo muy similar aplicado a Black Shadow. Era aquellos tiempos gloriosos del hombre de goma. Se zafa perfectamente Fuerza Guerrera.
Se está incorporando ya la Pantera Segunda. Están muy agotados, muy cansados los dos luchadores. El Felino está desesperado allá en la esquina de la Pantera. Ya Fuerza Guerrera hace indicaciones como de que ya no puede, pero cuidado porque Fuerza Guerrera además es muy mañoso y puede estarle dando confianza ya a la Pantera. La Quebradora. Y la arena se estremece. Y la gente pide otra. Vamos a ver si los complace la Pantera Segunda. Se está incorporando ya Fuerza Guerrera. Está lastimado la Pantera. Vamos a ver aquí el crotch. Este es el crotch. Cuidado aquí. Puede fallar. Aquí está fallando. Vean ustedes, se giró perfectamente Fuerza Guerrera para esquivar el golpe de la Pantera. Y aquí va a aprovechar este momento de desconcierto que está pasando la Pantera. Vamos a ver qué intenta. Nada, se zafó bien la Pantera Segunda. Están muy agotados. Aquí cuenta mucho. Es importantísima la condición física. Y podemos decir que un 99.9 del público presente está con la Pantera Segunda. La Quebradora de a caballo. La llave creación de Gori Guerrero que inmortalizó el santo. La llave de los grandes triunfos del enmascarado de plata. La Quebradora de a caballo. Una Quebradora de espaldas a caballo. Se está incorporando la Pantera. Y puede echarse hacia atrás y aplicar aquí desnucadora. Grave riesgo está corriendo aquí Fuerza Guerrera. Vamos a ver cómo se sale de esto la Pantera Segunda. Aquí está precisamente la desnucadora terrible contra Fuerza Guerrera. Vaya condición física de estos luchadores. Aquí va, vean ustedes, una plancha. Se proyectó desde la segunda cuerda, desde la cuerda intermedia y falló la plancha. Cuidado con esos lances que está fallando. La Pantera intentaba aplicar aquí la tapatía y se faulea Fuerza Guerrera. Al zafarse ahí la Pantera, alcanzó a golpear. Ahora sí que sin querer queriendo a Fuerza Guerrera. Vean ustedes, se está incorporando ya Fuerza Guerrera. Vamos a ver aquí qué intenta. Esta es la Gori, aquí está. Esta es la Gori especial. Aquí se lo puede llevar al toque de espaldas, justo lo que hace. El toque de espaldas, tirantes a los brazos, castigo a las piernas. Vean ustedes nada más qué concierto de llaves y contrallaves hemos visto en esta lucha. Bueno, así tenía que ser. Es lucha por el campeonato. Por el campeonato mundial welter. Un cinturón de prestigio dentro de la lucha libre profesional mexicana, donde han reinado tantos mexicanos. Vean ustedes, aquí está castigando la Pantera. Ahí a Fuerza Guerrera. Palancas allá a los brazos. Hay castigo también a las piernas. Vean ustedes, la toma perfecta para que ustedes aprecien lo que sucede en el centro del cuadrilátero. Ustedes tienen la mejor posición, amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión. Están muy agotados ya a estas alturas de la tercera caída, que ha sido bastante, bastante larga. Antaño los combates duraban bastante, bastante. Combates de hora y media o más. Y se escucha el grito desde las alturas, apoyando a la Pantera Segunda. Claro, la porra ruda también no ha descansado, apoyando a Fuerza Guerrera. Aquí está el crotch de Fuerza Guerrera. Y va a la esquina, vamos a ver qué intenta. Le está contando Roberto Rangel perfectamente porque está ahí, fuera de las cuerdas. Mientras no ingrese al cuadrilátero, seguirá el conteo de los 20 segundos. Ahí está bien Roberto Rangel. Se prepara como si estuviera en la quebrada. Hay alanche ahí poniéndole estilo Fuerza Guerrera a
ese lance se quita la Pantera segunda, el hombre que tiene la chispa además es que Fuerza Guerrera. Aquí lo está jalando, va a aplicar la tapatía del gran Rico Romero, vamos a ver. Es una de las llaves de lujo dentro de la lucha libre profesional mexicana. Ojalá la pueda aplicar, aquí está precisamente. Y se va al toque de espaldas. Se zafa bien ahí. Vimos primero la tapatía, después el toque de espaldas. Ahora es cuando Hierbabuena le has de dar sabor al caldo. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Tiene que aprovechar Pantera segunda, está dejando descansar ahí a Fuerza Guerrera, la desbocadora. Aquí puede ser el final. ¿No? Quiere un castigo más contundente. Vean ustedes esta combinación ahí de medio cangrejo con castigo al brazo derecho de la Pantera. Parece que se rinde la Pantera. Vamos a ver, Roberto Rangel muy atento. Le pregunta a la Pantera si se rinde y se rinde. Una combinación ahí, castigo al brazo y una especie de medio cangrejo. Y finalmente se impuso la experiencia. La malicia de Fuerza Guerrera demostró mejor condición física para soportar este ritmo de lucha. Aquí está Roberto Rangel levantando los brazos en señal de triunfo a Fuerza Guerrera. Dicangelo, el maestro de lucha de Fuerza Guerrera. Ahí está felicitando. Felicitando Dicangelo a Fuerza Guerrera. Vean ustedes, ahí está el felino tratando de reanimar a la Pantera segunda. Buena lucha la que hemos visto en esta Arena Coliseo, en este embudo coliseído de Perú 77. Traían un viejo pique, una vieja rivalidad, estos dos elementos. Y finalmente la Pantera acorraló a una lucha por el campeonato mundial welter a Fuerza Guerrera. Y Fuerza Guerrera salió bien librado de este compromiso. Algo está reclamando, sin embargo, ahí el felino, el second de la Pantera. Sin embargo, ha sido un triunfo claro, un triunfo brillante, ¿por qué no?, de Fuerza Guerrera. En unos instantes más le van a hacer entrega a Fuerza Guerrera nuevamente del cinturón que lo acredita como monarca universal en la división de los welters. Creo que ha sido una función redonda, un cartel muy interesante para ustedes, amigos de Televisa y de la super cadena Galavisión. Hemos visto en esta función luchas sensacionales como la que vimos de Satánico, el Dandy, Emilio Charles, Atlantis. Lo mejor de la lucha libre profesional mexicana presente en este gran cartel para ustedes, amigos de Televisa. La empresa mexicana de lucha libre echando toda la carne al asador. Aquí está el monarca y dice: yo soy el rey. Este es Fuerza Guerrera, que en unos instantes más le será colocado el cinturón como monarca universal de peso welter. Ahí está llamándolo ya Roberto Rangel. Se acerca a don Enrique Llanes, el comisionado en turno. Y aquí está felicitando a Fuerza Guerrera. Ha sido una muy buena defensa la que ha hecho de este cinturón Fuerza Guerrera. Va a felicitar, claro, porque ha sido un muy digno retador. Además, le dio batalla en todo momento a Fuerza Guerrera. Ahí aparece la Pantera y aparece el monarca. El mismo retador parece ser que le va a colocar el cinturón. Así es. Un gesto de deportivismo ahí de la Pantera segunda, colocando el cinturón universal de los welters a Fuerza Guerrera. Este es el campeón. De esta manera, amigos de Televisa, estamos llegando al final de esta transmisión. A nombre de don Pedro el Vago Septién, de Alfonso Morales, de don Gregorio Núñez y de Luis Cabrera, gracias por haber estado con nosotros. Miguel Linares y Rodríguez les da las gracias por su preferencia. Los invita para la próxima transmisión con la mejor lucha libre del mundo. Gracias y hasta la próxima.